El martes, Noticias TV Norte dio a conocer los detalles del accidente de tránsito registrado en la avenida Circunvalar, donde el señor Marco Tulio Trigos, de 62 años de edad, fue arrollado por un motorizado en un hecho del que hay evidencia de cámara de seguridad. La familia del adulto mayor señalaba que el automotor no tenía documentos y que los responsables no habían querido responder por lo ocurrido. Esta situación motivó a que familiares del joven que arrolló al señor Marco Tulio decidieran romper el silencio y entregaran su versión de los hechos. Resulta que mi hermano le pide la moto prestada pues a mi esposo, que va a salir a dar una vuelta con la novia, quien es mi cuñada. Él va por la Circunvalar y pues en las cámaras de seguridad muy clarito se ve donde el señor de la tercera edad va en estado de embriaguez y va cruzando la Circunvalar corriendo. Él no se percata que van pasando más carros y pues mi hermano también iba en la vía, iba normal, un kilometraje normal. Mi hermano cuando lo vio y en la cámara se ve, fue que lo tenía encima. Siendo así, el adulto mayor está lesionado, como lo está mi hermano y como lo está mi cuñada. Aseguran que han intentado llegar a un acuerdo con la familia del señor Marco Tulio, pero no ha sido posible. Con ella se trató de llegar a un acuerdo. La señora ha sido muy agresiva, ofendiendo verbalmente a mi mamá, diciendo que no, que tiene que darle a mi mamá una cantidad de plata y pues nosotros no tenemos esa capacidad económica para darle al señor. Pues mi mamá tiene dos lesionados en mi casa y pues no tenemos lo suficiente economía como para también cubrirle al señor los gastos. Siendo así, pues no sé, la señora ha hablado cosas incoherentes, porque mi mamá estuvo pendiente del señor en el hospital todo el tiempo. Indica que en el percance fueron dos las familias afectadas, pues tanto su hermano como su cuñada resultaron con lesiones de consideración y que pese a los intentos ha sido imposible conciliar con la familia del adulto mayor. Tampoco tienen los recursos para acceder a lo que les están pidiendo. Pues la verdad con esa familia pues no se ha podido, se ha tratado de llegar a un acuerdo, pero ellos la verdad quieren es suficiente dinero y pues no estamos en la capacidad económicamente de darle lo suficiente que ellos piden. Están pidiendo que mi mamá les cubra una enfermera para que cuide al señor, que mi mamá les pague un arriendo, que mi mamá les pague alimentación de por vida, porque según el señor queda ya lesionado de por vida. La niña menor de edad también está bastante lesionada, tiene la cara bastante golpeada, se partió el tabique, pómulos, la cara está desfigurada totalmente. Mi hermano también se desfiguró la cara, tiene raspones por todo el cuerpo, también heridas pues también bastante fuertes. Con relación al accidente, manifiesta que tanto el peatón como el conductor de la moto tuvieron responsabilidad en el hecho y no solo su hermano, como quieren hacerlo ver. Quiero aclarar a la señora que sí hemos estado pendientes del estado del señor. Noticias TV Norte, cumpliendo con el principio de objetividad e imparcialidad, da a conocer a los televidentes ambas versiones de los hechos. Ahora se espera que las partes involucradas puedan conciliar y, por supuesto, que los tres lesionados logren recuperarse de manera satisfactoria.